¿Sería así o ese? Sí. Sí, 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 sí. Ah, tío, ok. Muy bien, chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Siege. Y amigos, bienvenidos al último episodio de Ranked Permadeath. Episodio número 15. ¿Por qué es el último episodio? A ver, al final del todo diré un poquito más, explayándome un poco más sobre ello, ¿vale? Sobre por qué es el último episodio tal y cual. Pero en resumen es porque no he visto tanto apoyo como esperaba y porque, ya lo he dicho, se me está haciendo muy larga la serie. Quiero que acabe ya para que no se junte con la nueva temporada que viene en muy poquito tiempo. Pero principalmente es eso, ¿vale? O sea, está durando demasiado y tardo 2 horas, 3 horas, o digamos que me consume unas 3-4 horas cada episodio, ¿vale? Entre grabar, editar, subir, miniatura, que en este caso la miniatura es la plantilla, me consume unas 3-4 horas y me da exactamente, digamos, siento que hay el mismo apoyo que con un vídeo normal, que lo hago en media hora, una hora si acaso, ¿vale? Y lo he dicho, gastar 4 veces más en algo que me da exactamente lo mismo no merece la pena, ¿vale? Así que bueno, lo comentaré igualmente más al final del todo. Igualmente, hoy vamos a ir al al 15º y último episodio de Ranked Permadeath, ya que se está quedando muy... En fin, luego hablaremos sobre ello. Por cierto, ya he solucionado, o al menos un poco, el tema de la cámara. Sigue estando el parpadeo ese, no sé cómo quitarlo, la verdad, pero bueno, en el anterior capítulo vais a ver, bueno, vais a notar que de aquí apareció un rayo que parecía eso de Star Wars. Eso ya no existe, ¿vale? ¿Por qué? Algo tan absurdo como limpiar la cámara. Una locura, la verdad. Me ha dado literalmente por hacer así, con el trapito, y se ha quitado. ¿Por qué ocurría eso? Pues porque como me he puesto aquí a entrenar, he vuelto a entrenar aquí en mi cuarto y hace mucho calor del palo, que estoy siempre a 35, 30 y pico grados, mismamente de la humedad, del ambiente, de ese calor, ¿sabes? Pues parece ser que se había empañado un poquito y hacía verse esos rayos ahí en las luces ahí. Pero bueno, he estado configurando un poquito la cámara, creo que se ve bastante mejor todo ahora. Aunque sigue estando ese, ¿veis? Ese parpadeo blanco. ¿Por qué? Es un desgraciado, la verdad. Vale, voy a elegir el operador, estamos en ataque. Y lo siento, gente, lo he dicho, igualmente. Lo comentaré al final de todo, ¿vale? Esto para los reales, más que nada porque acabo de publicar el capítulo número 14. Y es un desastre, ¿verdad? El capítulo 14, mira que el capítulo 14 ha sido bastante... Creo que bastante bueno, personalmente, pero bueno. Vale, vamos a ir con un bug, que hace mil años que no utilizo. ¿Y por qué no? Ya es hora de utilizar este briponcete. Vamos con este, vamos con esto, va. Ok. Lo he hecho, estaba por aquí un poquito trasteando y... En fin, mientras estaba trasteando, he visto así los resultados del primer... sale el capítulo 14, las 2 primeras horas, lo he dicho, un desastre. Creo que eran 800 visitas en hora y pico, casi 2 horas. Digo, amigo, no merece, no merece. No están arriba. Ah, sí. ¡Dale! ¡Dale! ¡Madre mía! Uf, mamá. ¡Increíble este ratonchuelo! ¡Mamá! Vale, fuera de música. Hola, buenas tardes, amigo. ¿Cómo he entrado? Spotea las bombas, spotea a todo el mundo. ¡Madre mía, Smoke! Next time, crack, next time. Vale, no tienen nada para aperir, digo, para inhibir. Nosotros sí, perfecto. Vale, vamos al lío, tengo la mano sudada. Ahora me lo sacaré igualmente. ¿Qué tengo? Vale, no tengo gone, ¿verdad? No. Vale, venga, si los deditos ahí como están. Está todo perfecto. Perfecto. Vamos a entrar por aquí, ¿vale? ¿Estoy escuchando a alguien cerca o es algo...? Vale. Vamos a apretar aquí a ver qué cojones hay. Venga, alguien. Como venga alguien, estoy totalmente muerto. It's clear. One pillar. Vamos a hacer la cosita, gente. Mierda, no tengo cerradoras, tío. Me cago en 10. No lo he visto, tú. Tendré que ir para abajo para romper. Sí, lo voy a hacer. Pues no sé, la verdad. Estoy intentando no morirme yo solo, tranquilamente. Vamos un poquito.
Voy a intentar abrir aquí el máximo suelo posible. La verdad es que soy increíble para abrir cosas, ¿eh? Vamos a intentar abrir. La verdad es que no tengo yo demasiada fe con mi pana, ¿eh? Es decir, ahora mismo no sabía decirte ni qué es lo que se abre exactamente. Wait, I'm droning. Okay. Busting in A. Yeah, behind bomb, A. Okay. Wait, just with me. Oh, nice. Tenía justamente aquí. Let's go! Well played. Es como Joel le sabe al gatito. Dale. De hecho, gente, no es que sea demasiado bueno con back, más que nada porque entre que no juego demasiado, se me olvidan las posiciones y que a nivel juego vertical soy horrible, porque lo he dicho, al final es algo que no se practica, bueno, que no practico. Si no se practica, pues soy puto cacas. Pues eso, la verdad. De arriba abajo creo que soy algo mejor que de abajo arriba. De abajo arriba se me complica mucho la cosa, pero bueno, la vida, la verdad. Igualmente también se me complica igualmente, ¿vale? Ya he visto que no he hecho prácticamente... A ver, no he hecho tampoco. Así a priori parece que no he hecho nada. Sí, parece que no he hecho nada, pero tened en cuenta que si ese tío estaba ahí es porque al final quería esconderse de lo que yo estaba abriendo por todos lados, ¿sabéis? Y casi me la lía, tú. Menos mal que he estado rápido con ese smoke. Smoke me very day. Le he hecho luego al final de todo para los reales, los que quieran saber el porqué de la serie, por qué la pagábamos ahí y tal, que estaré hablando más detenidamente. Pues lo he dicho, ¿vale? Ahí estaré explayándome más. Necesito tirarme. Corre, 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 corre. Ay, vale, menos mal. Tenemos que escaparnos de aquí. Tú no has visto nada de nada. Está estupendo. Venga, vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Vamos a quitar ese bandit de ahí en caso de que quiera hacer bandit trick. Cuidadito por aquí, amiga. He visto por aquí algo, ¿no? Por si acaso, es ahí. Vamos a ver qué es lo que hay por acá. Parece haber nada. No parece haber nada así a priori, ¿eh? Y el bandit debe estar muerto ya, o sea, no debe estar muerto, me refiero. Ahora me left. Si me veo alguien por aquí bajando, nada, vale. Un subidito. Quiero quitar las cargas, tío. ¿Ha muerto el CM? No. Qué susto me has dado, coño. Vienen aquí por cojones, ¿eh? Guess I'm gonna watch tip. ¡Hostias! Había uno, no, había dos personas. Era uno. Ese era. Creo que sí que era este. Era este. Storage. Valkyrian Storage. Vale, bueno, a ver, hemos matado a una de las personas que estaba aquí abajo. Oh, hostia, este lo podemos haber matado si hubiéramos visto este dron bastante fácil, ¿eh? Porque de eso te cuenta estábamos prácticamente... Bueno, sí, lo podemos haber matado, sí. ¡Qué susto me he dado, ¿no, gente? La verdad. Mi cabeza estaba literalmente detrás de ese marco de puerta, la verdad. Lo que no sé por qué no he ido a abrir el Thermite. Se han cebicado por aquí. ¡Ah! Le ha pegado, tú. Le ha pegado igualmente, ¿eh? Tira derecha, lo ha tirado, sí. Oh, lo había tirado, Sí, de hecho lo ha visto todas las patas. Ah, amigo de Guachupino. ¡Dale! Es una pena, gente, eso me molaría muchísimo mainear. Apá, que me. O sea, digo, me molaría muchísimo porque es un personaje que le veo.
Vale, perfecto, back. O sea, que me gusta mucho su armamento, ¿sabes? O sea, cómo se dispara el arma, brr, la veo arma muy potente. Vale, back, perfecto. Vamos a ir con un sledge, por ejemplo. Fuera música, no fuera música, me gusta la musiquita. Vale, van a estar abajo del todo. De momento, una de dos ganadas. Creo que está bastante bien, la verdad. Eso sí, se me ha ido complicando mucho con ese Jäger. No sé por qué no se me cambiaba de la escopeta Skeleton al arma principal. O sea, no le estaba dando bien, o se me complica. Yo qué sé, la verdad, o no sé si puede roto o qué cojones. Creo que es más bien porque no le estaba dando bien, más que otra cosa, ¿eh? Siento que seque esto. Vale. Que lo limpie más bien, ¿vale? Voy a poner ya el aire. Ahí lo tenemos. Me gusta cómo ha quedado la cámara, la verdad. Así como un lado azul, otro lado más rojizo. He querido poner la caja en rojo, pero... O sea, lo he puesto en rojo, pero se veía rosa, tío. No sé por qué. Eso es por tema colores, pero claro, luego las paredes sí que están rojas. ¡Parkul! O sea, perdón, la pared sí que es roja de los paneles y tal. Pero si cambio eso, lo he dicho, se ve como rosáceo. Digo, pues, no entiendo mucho, pero bueno, la verdad, la vida. Tengo ahí cambiado algo, me intuyo. Vale, estamos, ¿verdad? Estamos, perfecto. Vale, estamos listos. Vale, aquí ojito a spawn kill. En 3, 2, 1. Vale, vamos directamente hacia arriba nosotros. Vale, de hecho, bueno, por donde va la run, que teniendo run nosotros somos totalmente absurdos prácticamente. ¿Se va a meter troneando este tío? Sí, vale. ¡Oh, qué buena, tú! Vale, pues tú me dirás, amigo. Vale, vamos a ir por otro lado. Vamos a ir sin info, ¿vale? ¿Estás tú? Sí, vale. También por el COVID. ¿Qué tengo cerradas? Ram, I'm gonna open the floor. Vale, Vale, no parece nada aquí. No quiero drenar tampoco demasiado porque tenemos que ir a abrir abajo, ¿vale? Dudo que está aquí, ¿eh? Buah, es que la había liado mucho, tío. Me cago en día. No sé mismo si sigue ahí. Se ha pirado, se tarda mucho, tío. Vamos a dejarlo, ¿eh? Vamos a dejarlo 100%. Vamos a dejarlo porque me acabo de cagar, gente. La verdad, gente tuya. Where? In Animus. Animus, ¿qué? Ah, vale, Animus es exoesqueleto, ¿no? Me imagino. Below the hatch, below the hatch, sledge. It's in this room, in this room. Watch out. Vale, un shuriken conmigo. ¿Eres tú? Sí, eres tú, vale. 50 segundos, tiempo de sobra. Bandit, un ping one. No tengo drone aquí, No. Above you, sledge. ¡Córrele! Vale, una arriba, otra aquí. Mira, o sea, mira cómo se ve que estaba ese cabrón aquí. Vale, vale. Mira que es como se ve que estaba ese cabrón aquí. Solamente éramos... Ah, no, éramos todos, vale. Se ve que había una persona ahí, tío, pero claro... Bueno, he cagado. Podría haber hecho muchas mejores cosas. Sabiendo que una persona está arriba, otra a derecha. ¿Por qué no abro ahí bien abajo para que no tenga que saltar y tal? Cagada mía, la verdad. Hay cagada mía, pero considerable. ¿Cómo se ve que estaba, tío? Vale. Defensa. Un smoke es increíble, ¿eh? Un smoke. Sí.
¿Qué cojones acabo de escuchar por ahí? Escucha como un japonés pidiendo guerra, ¿no? Vale. Bueno, gente, fallo mío. En fin, fallo. Bueno, el fallo. Podría haber hecho más, vamos a decirlo así. La pita. Vale. ¡Dale! Se acaba de meter por aquí otro. Vale. Vamos a cerrar por aquí nosotros. Cerramos estas dos. Aunque dudo que hagan mucho por aquí. Estas son dos o tres, son dos. Vale. ¡La pared es segura! De momento empanadito, amigos. Estoy bastante empanado entre tú y yo. Bastante empanadete, pero bueno. Vale, mierda, la alarma, también te digo. No sé por qué voy a poner aquí, si mi idea era quedarla para allá. Vale, mi idea es jugar muy agresivo en una posición. Bueno, muy agresivo. Digamos, quedarme a morir en una posición bastante... Perdón, tío. Vale, quedarme en... allí. Mira, ¿dónde está el bollo? Por aquí. Aquí, mira, me quedo aquí, tío. Esto se ha cerrado, pues es una gilipollez hace entonces. Corre, corre. Voy a coger el chaleco ya que estoy. Voy con la secundaria, corro más. A Twitch. ¿La verdad, autos? Sí. Voy contigo, amigo. ¿Te vas a ir? Que siga aquí un tío, vale, perfecto. Tío, me he caído. Vale, ¿qué ha dicho? Que uno está de nada, no puede ser. Maybe one inside o no, maybe. Esto está cerrado, tío. Puede ser que esté de nada. One inside, an 8. Anti, no an 8. Bah, it's behind the bomb. Se hemos dejado que se lo coman. ¿Y esto qué hacían? Nada, esto todavía estamos cubriendo otra parte, tío. On your right, go yo. It's behind the... Buena esta, muy buena. Queda un enemigo. ¿Y las infos, tío? Vale. Estaba en garaje el notas. Vale, muy buena, Muy buena, amigo. Muy buena, la verdad. Personalmente, ya estaban metidos. Había al menos una persona dentro ya, ¿vale? Es decir, antes de que plantara al tío, ya estaba una persona dentro, que ha sido la Twitch, que ha sido la que me ha matado a mí, que ha sido a su vez la que ha matado al compañero. Vale, vamos a ver qué coño elegimos. Si os doy cuenta, ahora explico los humos, ¿vale? Un eco. O una caviera. ¿Dónde estamos? Abajo. Por favor. Gracias. Una caviera, va, nos despedimos de este esto aquí como debe ser, tú, de esta serie. Caviera. Vale, perfecto. Vale, gente, quito esto. Si he tirado el primer humo, era obviamente para evitar que la persona que estuviera en esa posición me pudiera ver, pudiera acercarse. Si he tirado el segundo humo, ha sido para que la persona que estuviera en la pasarela, en el garaje, más de lo mismo, pudiera verme, etc. Y luego ya el tercero ha sido para, pues, para cubrir un poquito ahí. Pero bueno, he visto justo a ese tío huyendo así tan rápido. No me engaño, viendo cómo ese tío ha huido tan rápido, pensaba que... Vamos a hacer la tapilla. Pensaba que no habría nadie más aquí. Madre mía, la verdad que la puntería tengo en el ojete.
Bueno, lo habéis visto, cuando intentaba pillar ángulo me temblaba la mano. ¿Por qué? Porque yo lo... Vale, cerramos una, cerramos otra. Y abajo tendré que estar haciendo ya sus cositas. Vale, he cogido caída porque... pues, no sé, me apetecía un poquito. Vamos a ir en cocina por si van para allí o por incluso me voy a quedar aquí un momentillo. Me suda las manos, tío. ¿Se está muerta? No está muerta, tú. Tenemos que ir a por este. Cuidadito. Cerrado para la mierda esta. ¡Atracción! Pensé que venía a revivirlo. Dos abajo, uno arriba. Están fuera, tú. Vale. Pensaba que van a venir a revivirlo, por eso he hecho eso. O sea, ya que con la granada, con la primera que he tirado, no ha muerto. Pueden venir por cocina. Como puede, puede. Tras su salto, tío. Vale, no, pues está cerrado esto. Ok. No me interesa la distancia tan larga, la verdad. Voy a coger demasiados ángulos. Bueno, mirando el pilar ya, pero es que ahora mismo están todos fuera. Si están todos fuera, yo hago vergas aquí. Vale, pues bajamos. ¿Por dónde? Es que están todos... A ver, bueno, puedo romper la escopeta. Puedo romper arriba. Vale, si no recuerdo mal... efectivamente, esto es la brecha, vale. ¿Eres tú? Sí. Cambio de cargador. Tengo que tener cuidado porque pueden venir. Nada. No hay nada. Oh, qué pena. Pensaba que me iba a jugar más lento. Me ha jugado muy agresivo arriba, Me encanta la gente cuando literalmente entra. En plan, me refiero sin tener ningún tipo de info. Le sale todo bien. Es como, pues, vale. Pam, voy a entrar a ver qué ocurre. Bueno, la Twitch está por ahí. Se ha ido con 30 segundos de esto. Bueno, vale. Faltan 15 segundos. Muy buena. Vale, pues ok, la verdad, pues ok. Se ve casi mi problema, gente, el confiarme. Toma. Es decir, confiarme. He escuchado algo, pero no sabía si era arriba o abajo. Mi instinto, arriba. Pero como soy gilipollas, estoy empanado, pues he dicho, nada. O sea, instinto es, no, arriba. Pero como estoy empanado, he dicho, nada, eso será abajo, ¿sabes? Voy a hacer algún segundito. Vale, vamos a coger. ¿A quién cogemos? Smoke. Vale, Smoke muerto. Un eco, así y tal. ¿Dónde estamos? Ah, que me ha quitado eco, corre, por otra cosa. Un lesión. ¿Lesión está vivo? Ah, verdad, porque lo salvamos, cierto. Sí, cierto, jefe. Vale, estupendo. Voy a quitar por aquí a Caviera. Vale. Caviera estaba viva a todo esto. Ahora lo dudo. No sé, creo que sí. Creo que sí está viva, no lo sé. Ah, que estamos aquí. ¿Por qué? Porque podemos. Claro que sí, esa es la cuestión. Fuera la música. No quiero música, hombre, ya. Perfecto. Está estupendo. Vale, camarita. Aquí, a ver, si la pongo aquí. No le dan desde la derecha. Esto es increíble, esta cámara, ¿no? Pasa que está muy sobre, muy salida, ¿no? Sí, pues eso es un poco mierda. A ver si puedo meterla más a la derecha. Los atacantes tienen que encontrar una bomba. Ahí debería ser perfecta. Bueno, un poco mierda hasta metido. Viene por aquí. ¡Perfecto! ¿Seremos capaces de disparar alguna bien, gente?
Defiéndanla. Quiero soltarle, muy fuertemente. Me está esperando. Nada, me está baitando, está aquí abajo esperando. Vale, no es esta. Buena, amigo, buena. Ah, que no se ha muerto, tío. Hostias, no se ha muerto mi pana Miguel. Hostia. 1 HP, Ace, ok. 1 HP. Nice. ¡Vamos! ¡Bum! ¡El salto de la grulla! Y el, o sea, el Green literalmente le he caído en las... O sea, en su espalda. He disparado al otro, de repente veo que este está aquí. Y digo, vale, digo, por otro está para ir tirado. Pensaba que estaba en el suelo, se ha quedado uno de vida, tú. Esta cámara es increíble, ¿eh? O sea, la verdad. ¿A qué montaña se ha metido el tirón por ahí? Qué máquina, ¿no? Qué máquina, ¿eh? Y pero esto, bueno, gente, luego 7 drones hemos roto, me acabo de dar cuenta. 7 de 10, increíble, ¿eh? Hola. Quiero que le ponga música para que baile hasta abajo. La bebé, pere, piri, piri, pi, 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 pi. A mí, amigo, que no tenemos todo el día, hijo. Madre mía, dos cosas que hacer. Vamos, hombre, vamos. Pabila, chaval. Uno para cuatro. Un húmedo tiene que ser mi equipo para fallar, la verdad. Aquí vemos a un ejemplar de Smoke salvaje británico en su hábitat natural. Una posición agachada con una escopeta apuntando al pecho del enemigo. It's outside, what the fuck, es un pingüino, guys. It's outside. Right side. Estaba aquí, o sea, estamos en cocina. Voy a ponerle un X, la verdad, o sea, que ese notas esté fuera de última, pegando un escopetazo para entrar por ahí. Sí, sí, en basement, totalmente. Vale, la verdad. Madre mía. Partidaza de mi amigo el Goyo, ¿eh? Están quejando a este, tú. Y el otro diciéndole. Bueno, vamos a dárselo a. A Nase y a este, por ejemplo. Venga. A ver. Gena con. Sí, este está todo flipado diciendo, pensando que son hackers, mamá. Pues sí, sí, me agarro hacker. Bueno, venga, sube de rango. Sube la radio. Ah, nos quedamos a 6 puntitos. Estupendo. Vale, pero... Bueno, pues nada, no hay puntos extras. Hemos perdido bastantes operadores. Tengo 5, vale. No he apuntado a alguien. Ah, bueno, ¿quién era el que ha muerto ahora? Lesión. Lesión. Venga, pa'lante. Pa'lante. Primera partida... Bien... Joder, hubiera sido increíble que hubiera matado a esas dos personas, pero se ha quedado a uno de vida. Le ha dado por quedarse a uno, no pasa nada. No queremos morir. Quitamos el aire. Vale, operadores que tengamos de momento vivos. Hay pocos, ¿eh? Hay poquitos. Vamos a marcar aquí a Lesion como que ha muerto. Vale, muerto Cabeira. Muerto Lesion. Vale, a ver qué más tenemos por aquí. Back Sledge. Aún nos da para otra, yo creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Back Sledge. Hay todavía alguna que otra. Sí, sí, sí. Está bien. Mira, pongo de momento mientras esto por aquí, ¿vale, gente? Para que podáis ver el resultado de lo que tenemos. Vale, he estado actualizándolo todo como tal, ¿vale? Como veis, hay bastantes operadores en ataque muertos, muy muertos. En defensa, más de lo mismo. Aquí todavía hay. Vamos a poner 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 operadores en ataque vivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, mata, la verdad, en defensa, ¿vale? Aquí en principio he estado. Sí, he estado. Es que, joder, siempre en defensa sobrevive mucho más, ¿eh? Son los operadores que ahora mismo podría coger. Los verdes, los que ya están aquí, leches. Bueno, los verdes, los que estén. Sí, los que estén en verde. Los demás, pues obviamente no. ¡Ok! ¡Volvemos! Vale. De momento, a ver. Esta. Mira, al acabarse la serie, lo mismo con esta cuenta, puedo meter un Road to Diamond, un Road to algo. O sea, pasa que no va a ser lo mismo, ¿sabes, gente? A ver, teniendo en cuenta que hay
Esto estoy grabándolo el lunes. Lo publicaré, o sea, el lunes día 12. Lo publicaré el miércoles día 14. Miércoles 14. Sí, habrá un mes para la temporada. Porque creo, filtraciones y tal, que es, la temporada sale el día 16 de septiembre. 16, faltará literalmente un mes y dos días, ¿vale? Un mes y dos días son cuatro semanas. Cuatro semanas son, si publico lunes, miércoles y viernes, son 4x4, 16 episodios. 16 episodios. Deberíamos llegar en 16 episodios, ¿eh? Me refiero a un Road to Champion. Road to Champion, Road to Diamond. Porque estamos actualmente en Platino 3. Nos dan 60-70 puntos por partida. Son dos partidas cada rango. Estamos en Platino 3. Bueno, Platino 2, vamos a ponerlo. Platino 2, Platino 1. Esmeralda 5, 4, 3, 2, 1. Y Diamante son 5, 6, 7 rangos. Son 14 partidas. 14 partidas son. Digamos que 14 partidas las gano, ¿vale? Estoy viendo a nivel de días. Si hago 3 diarias. 3 diarias. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. Bueno, a ver, en 5 episodios. En 5 episodios. Sí, en 5 episodios. No sé si me daría, la verdad. En cada semana hago 9 partidas. 9, 10 partidas. Así que estoy bien, ¿qué coño? Si me da tiempo. ¿Cómo que no me da tiempo? Estoy gilipollas. ¿Yo qué cálculo estoy haciendo? Si en cada semana son 10 partidas y son 15 partidas las que tengo que hacer hasta llegar a diamante. Obviamente ganándolas todas, eso es una semana, me sobran 3. Se podría hacer, gente, se podría hacer, la verdad, se podría hacer. Pensaré igualmente, ya que, como ya sabéis, la serie de Road to Champion la cancelé porque la jugué en una cuenta con el MMR muy alto. Aquí el MMR no está tan alto, me refiero, sigue habiendo diamantes, tal, pero... Banco no, por favor. Qué asco. Lo dicho, sigamos jugando con gente que... Bueno, es que hay un poco de todo, también te digo, Pero no es el MMR tan alto como la cuenta de Road to Champion, ¿vale? Que era todo el rato jugando contra Champion. Y no jugando contra Champion, que eso está guay. Es jugando contra Hacker todo el rato. Fuera de música, me tiene ya hasta los nepes. ¡Hola, cariño! ¡Hola, cariño! ¿Te vas? Sí. ¿Estás en directo? Estoy grabando. Último episodio de Rank Premadet. ¿Me vas a dejar tu cuenta? No, vale. ¡Ay, ay! ¡Que no me robes la cuenta! ¡Ay, ay! ¡Que no me robes la cuenta! ¡Ay, ay, ay! Me quiere robar la cuenta. Me quiere robar. ¡Sí! ¿Ha visto la iluminación? He cambiado un poquito. Sí. Este lado rojo, maligno. Y este blanquecito. Claro, yo soy el angelito. Yo soy el demonio. Eres el demonio. ¡Sí! ¡Dale! ¡Ey, ey, ey! Venga, ¿cómo voy? Dame un beso. ¡Te quiero! ¡Sí! Yo también. ¡Adiós! ¡Adiós! Cierrame las ventanas en caso de que estén abiertas, que tengo el aire puesto. Estupendo. Vale, gente. Poneme el aire de nuevo. Ha dicho, suelo quitar y poner el aire porque es que hace fresquibri, la verdad, todo roto. Como una habitación muy pequeña y lo tengo a 27 grados puesto, que joder, que es alto, como tal. Vale, ataque. Uy, que quita esto. Aquí. Ataquiño, tengo una Sofía. Sofía, moriré contigo, amiga. Sofía. Sofía. Lo he dicho, la cuenta de ella. Ella tiene una cuenta que está solamente cobre 3, la verdad, y bastante potente. Pero tiene el MMR, el rango oculto, muy bajo, ¿vale? Yo qué sé, se me había ocurrido un... Ya que, como he comentado, el Road to Champion es como que, joder, la dejé pausada o la cancelé por el tema de los hackers. Empezar otra vez un Road to Champion después de decir que abandoné es como... absurdo, ¿no? Pues tenía pensado coger su cuenta, pasa que no me deja, porque es su cuenta, ¿sabes? Y como tiene un MMR de cobre, principalmente está jugando con cobres, siendo cobre y es a tope de cobres, digo, vale, digo, un challenge, una serie de este palo, ¿no? En plan, ¿seré capaz de sacar esta cuenta de cobre tal y cual? Le dan cosa de 20 y pico puntos por partida, ¿eh? O sea, es una locura. Vamos para arriba. En fin, la vida. ¿No han roto? Asas. Vale, tiene un Frost, no vean, ¿no? Voy a meter yo por aquí como un... Vamos a ponernos bien. Si puedo meterme yo aquí. Tío, no veas si está duro, ¿eh? Vamos a poner eso bien, gente. Me voy a meter yo por esa posición. Aquí, vale. Cuidado. ¿Habrán abierto eso ellos? Creo que sí. No tengo que presuponer cosas, porque presuponer cosas en este juego va muy mal, la verdad. Pero mal, ¿eh? What? Where? Top window. Ok. No sé mucho. Guau, pues sí, a ver. Madre mía. Voy yo. Vale, va a querer ir a rematar a los que están aquí. A ver si soy capaz de chupar yo a este. Tenemos que aguantar. Cheers. ¿Puedo?
Vale, a ver si quiere ir a por ellos. No, vale, vale. Joder, pues lo dicho, ha sido un spawn kill muy tardío, tú. Y se me muere. ¿Quién ha sido? Vale. Vale, a ver si podemos colgarnos de la ventana donde yo he dicho. No tengo claymores. Cagada mía no tener claymores aquí, ¿eh? Pongo una posibilidad en la que lo necesito sí o sí. Buah, es que me pueden saltar por todas las ventanas, tú. ¿Cómo está? Vale, al menos está bien. Hay un tío aquí, ¿eh? Frost's on ping. Ok, habrá aquí una mierda de trampa. No. Pues la verdad es que quería matar a ese y estaba yo un poco tranquilito, ¿no? Vale, pues me ha roto este. Seré capaz, dudo de que pueda mismo hacer aquí algo. Vamos para arriba, tú, corre, corre. ¡Kibiri, kibiri, kibiri! ¡Dale! Bueno, gente, pues esa Frost, la verdad es que no me ha escuchado absolutamente nada la suerte del novatillo, ¿no? No hemos visto ni trampillas, tú, cabalidad. Vale, uno tres abajo. Vamos a romper esta mierda. Aunque lo he dicho, igual no me pongo aquí a hacer nada, ¿eh? Me refiero a ver si viene alguien. Si me quedo uno para dos. No, no tengo tiempo. ¿Qué tiene? Era Frost. Frost estaba allí. No, Frost estaba allí, ¿verdad? Sí, la detrás del escudo. Y esta trampa me la hubiera comido entera, la verdad. ¿Quién es este? Dice. Pero eso es de ahora, sí, ¿verdad? Sí, justamente ahora, me ha dicho eso a mí, el pedazo normal. Vale, tenemos a Sofía viva, era mi intención, ¿no? O sea, aunque haya pusheado y tal, no sé qué, no quería matarme en ningún momento, obviamente, ¿sabéis? Vale, dice, tu cuenta es muy vergonzosa. Dice, maldito baiteador, maldito emboscador, me ha dicho así, ¿vale? Pues a ver, Jäger, hijo, te las comió, eres puto cobre, la verdad, con respecto hacia los cobres. No tiene culpa ninguna de estar ahí, la verdad. O sea, digo, es que me va a venir el tonto lava este. Pero, o sea, lo sé yo, lo sabe él. Bueno, él no lo sabe, porque es mi dolelo. Pero también te acabo de tirar un pepa a los alambres para que tú vengas. Y efectivamente has venido, ¿por qué? Porque tienes menos 3 de IQ. Espabila, chaval. En fin, amigos, lo que me gusta, Sofía, todo esto, es un personaje que me encanta, o sea, la verdad. O sea, el arma, cómo se mueve, cómo suena. Como todo, Vale, ¿qué es lo que hacemos? ¿Podemos ir por atrás? No tenemos nada para romper. Qué peligro tenemos siempre con eso. ¿Qué tenemos con ella? Claymores. Planchas. Unas claymores. Igual que antes me habrían venido muy bien las claymores, tío. Pero muy bien, Vale. Okidoki. No sé por qué hago, si me agacho yo. O sea, es. Toma, ahí va. Vaya por Dios. Sí, sí, la verdad es que el pobre se ha cabreado. Fuck. Tengo otro drone, debería, sí. Perfecto. No va a ser que haya aquí algún guachupino, ¿sabéis? Joder, pero esta gente, tío, está muriendo todo el rato. Me puedo meter para acá, Sí. Quiero ver una cosa, a ver si me está pillando píxeles el tío desde aquí. No, espérate que se mutea otra vez, tío. ¿Quién ha muerto? Vale.
malo, tío. Creo que viene por la espalda, tú, corre. Puta madre, coño. ¿No he comido? Ah, no, no, ha sido esto. A ver, se lo ha comido entero, ¿verdad? Ah, se falló mío porque me he puesto a mirar para otro lado, tío. ¡El llama este! A ver. Luego lo miraremos. No por nada. Bueno, sí, lo miraremos. Al Toxic Splayers ese. Vale, aquí ha muerto Zofia. He corrido, gente, a ver, si he corrido, soy cagada mía. No sé si he corrido, la verdad, en ese momento. Vale, Zofia ha muerto ya del tirón. Qué pedazo de personaje te has hecho, Zofia, hija. Vale, abajo nada porque han ganado. Un león van a ir arriba. Me gustaría tener algo, tengo Gone, ¿no, verdad? No. Vale, vamos a ver qué tenemos ahora. Lo he hecho, luego miraremos. Porque no sé si ha sido el llama este el que le ha hecho el spawn kill desde aquí arriba, súper tardido. Súper tardido, ¿sabes? Lo volveremos. Lo he dicho, iba a decir que en esta cuenta es raro que encontremos hacker. Y excepto, es raro, en comparación con otra cosa, es raro. Aquí han ganado, claro, no, tienen que estar aquí. Vale, ese es el llama este, ¿verdad? Sí. No sé, está viendo la cuenta. De hecho, vamos a verlo como tal. Aquí estamos, un segundito. Ah, antes de nada, equipamiento que tengo. Me sirve. Perfecto. Luego, no tengo tiempo ahora mismo para ver tontería. Luego vemos. Fuera música. Vale, cuidadito para acá abajo. Vale, cuidado para aquí. Ese quién es. Otra vez, spawn kill tardío. ¿Dónde? Pues yo qué coño sé, tío, la verdad. ¿Dónde están? Esto es. Creo que están en trenes. Se ha metido a tope ese notas, ¿no? Cuidado al fondo, amigo. ¿Quién está aquí atrás? Estás tú, qué bueno, amigo. Me quedo aquí, estás aquí, perfecto. Cuidadito al fondo, me quedo yo en tu posición. Está tocadete, muy poco. Vale, vamos por aquí. Vale, bien hecho por mis compis. Rápidamente, que tengo. Creo que tengo Claymore al final. One pin 3. Fondo, vale. Es fallo mío no haber revisado eso de ahí, ¿verdad? Justo viene este, sí, efectivamente. Ya, no hubiera visto ni con info igualmente, ¿eh? Tiki, tiki, ti, to, to, to. Vale, ok. ¿Cuánto vamos? 0-3. Esta prefiero acabarla rápido, ¿eh? Y luego lo he dicho, y ver cositas que no me están cuadrando mucho. Igual lo he dicho, igual el tío tiene una suerte aquí y el carajo flipante. Es que me extraña tanto que sea tan tóxico todo el rato, que cuando lo matan sea tan tóxico. Es el problema, ¿sabes? El del equipo le dice cheating, puto cheater o cheating fuck, en fin. Dice, claro, tío, lo he hecho. Vale, ¿qué tenemos? Defensa, vamos ya a defensa, corre, amigo, corre, corre. Tachanka no, eco, mira. Un vigil. Mierda, me ha quitado. No tengo, no sé qué tengo, tío. ¿Qué es esto? Un mute. Mute está muerto, tío. Ya. Lo siento, gente. Me ha elegido esto rápido, tío. Estaba aquí con el tontolaba esto de los cojones, tío. Sorry, la verdad, sorry. Vale, en fin. Dice que está. Dice, tú solo caminas como un bot. Ah, perdón.
Sí, bueno, tú, caminas como un bot, pero tienes... Bueno, pero haces cada prefer único, por así decirlo. Se llama crosshair placement, sí, dice que se llama... movimiento de... ¿Cómo traducirlo, la verdad? No, no sé ni traducirlo. Crosshair movement. Saber colocarse. Luego lo veremos, ¿vale? Esto es tan sencillo como luego verlo. De momento lo he dicho, de momento me está pareciendo como que absolutamente tiene buen timing de... Eso, de tener buen movimiento en todo, ¿sabes? ¿Se ha roto? Ahora sí. Vale, coloco esto tarde, lo malo, pero bueno. Esto no sé por qué lo coloco aquí, la verdad, pero lo quitamos en el medio. ¡Hostia! Ahí está ese justo desde ahí que no se escucha, tío. Recargando. ¡Qué bárbaro! Bueno, my window, Rappling. No me dispares desde aquí, así sobre este. No sé desde aquí el que me ha disparado. ¡Inhibitores de señales! ¡Recargando! ¡Ay, me cago en 10! ¡Le doy otra vez el botón! ¡Le da! ¿Por qué le da la C? Gente, me pasa muchísimo eso, la verdad, C. Desde que no estoy acostumbrado a jugar, lo he dicho. De querer darle un botón, le di sin querer con mi dedo de corto a la puta C y me tiro al suelo. Qué barbaridad, tío. Un tío que era totalmente mío se jode porque soy gilipollas, tío. Qué barbaridad. De hecho, quiero acabar esta partida y ver al notas este. Vale, este tiene buen pixel, pero ese pixel hacia arriba. No va a estar arriba, se va a tirar por New. A ver, no creo. ¿Van a New Hatch? ¿Van a New Hatch? Sí, un New Hatch. Not on roof. De hecho, one more, same position. ¿La has visto? Hostias, ¿qué es esto? What? ¿Qué pin lleva? Tiene pin de 18 contra pin de 30. ¿Ves? A ver, pero no me interesa. Es que esta partida no me interesa, gente. O sea, ya lo sabéis. El tema de con esta cuenta es partidas rápidas de 4-0-0-4. No me interesa ahora mismo remontar esto en absoluto. La verdad. Qué cagada, tío, lo he hecho. Era totalmente mío. Y le doy a la puta cepa para tirarme al suelo. Malditos dedos de gordo, eh. Por eso quiero series como la de Road to Champion. Series en las que pueda jugar libremente con cualquier operador y pueda jugar más de seguido. Aquí al final estoy... Estoy ligado a literalmente jugar 3 veces a la semana. Un vigil puedo. Ah, joder, otra vez. Nada, tío, y voy a coger... Joder, la verdad, O sea, vigil, voy a cogerlo, lo pillan. Voy a coger una Zor, está pillada, me cago en 10. Qué barbaridad, tío. Lo siento, la verdad. Qué barbaridad, tío. Ville, que no lo cogen ni su casa, tío. Y lo cojo yo, o lo quiero coger y está todo el mundo cogiéndolo. Me cago en su padre, tío. ¿Qué coño? ¿Qué demonio era esto, amigo? ¡Está loco, eh! Lo ven desde allí. No, vale. Es que no tengo nada más. Bueno, puedo meter esto aquí para el tema de droneo. Voy a quedar aquí, tú, aquí a morirme. ¡Corre, corre, corre! Y va a cerrar eso, tío. Esta gente es retrasada, ¿verdad? ¿Pero cómo vas a cerrarme esto, pedazo de mongolo? Y que cierra también aquí, tío. Esta gente es retrasada, ¿qué pasa? Ser tú, sí. Ya viene para acá, una llana. Vale. ¿Quién ha muerto? Justo el billete.
Dice... ¿Qué cojones estás haciendo? Va, que queréis una granada. Toma, ya está. Dice, lo malo es que queréis una granada porque tengo esto totalmente vendido. Solo para acá, ¿vale? ¿Qué si te me cubre aquí atrás? ¿La has matado? ¿One more? Baker, tío, pues tiene cámara de principal, eh. O sea, tiene cámara de Baker, eh. Sí, pues esta cámara estaba activa, no me da cuenta, tío. Creo que sí, pero no ha dicho una mierda. Otra, es que este tío es otra, ¿sabes? Lo siento mucho, este tío no sabe. De hecho, lo del MMR en esta cuenta es una locura, eh. Ahora mismo te encuentras gente que sabe jugar, o de repente en otra hay gente que te cierra todas las puertas del mundo. Porque manolete. Vale, me dejará elegir un operador sin tener que liarla. Quería un eco. Eco, ahora sí. Venga, va. Es que más que nada, joder, por jugar algo. Vale, voy a matar a Tachanka por la de antes. Y a Mira, ¿vale? Lo he hecho. He cogido a Mute dos veces, en fin. Tiki, tiki, tiki. ¿Dónde estamos? Chimenea. Hostia, no quiero un eco, ¿eh? Uf, es que quiero ir más arriba, tío. O sea, no sé qué estamos de chimenea, ¿verdad? Estoy totalmente empanadito, ¿eh? Estoy totalmente empanadito. Y el llama ese, Ozama, como se llame, se ha quedado a... No hay menos vida, tú. El que estaba al fondo, que le pegaba así un poquitico, tal. Vale, una... ¿Irán a cerrar trampilla? Esperemos que sí. ¡Reforzando la pared! ¡Reforzando la pared! ¡Mameluco! No van a cerrar mis cojones, ¿verdad? ¿Y el bicho dónde coño? Ah, el lesion, vale, pues. ¿Vas a cerrar la trampita? Sí, sí. No, me cago en tu padre, vinagreta, que ahora mismo no me escucha. ¿Vas a cerrar la trampita? ¿Vas a hacer el...? Bien, yeah, let's go. Sí. Sí, 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 sí. Cambiando de cargador. Cambiando de cargadores. Este para el fondo. O me quedo yo en esta posición de aquí, tú. Vamos a quedarnos solos para aquí, yo creo. ¿Vas a cerrar ese? Este tío. Lo siento mucho, este tío es mongolo, la verdad. Tú y yo, este es un pedazo de botardo. Tiene que ser amigo de alguien por cojones. No es ni normal, tú este notas. Con todo respeto al mundo hacia los bots, No tienen culpa ninguna porque fueron así programados. Espera que me matan aquí de un zambomazo en la cabeza. No debería. No debería ninguno. ¿Dónde estoy? Y este para la otra bomba. Dudo que se vayan a meter ahí. Estoy. ¡Ah! Vale. Bueno, esta es su bola. ¿Por qué se mueve todo eso? Toma por culo, tío. De hecho, si le perdemos mejor, Prefiero. Es que no quiero empatar esta mierda, tío. Estamos 3 para 4 ya. Vale, lo malo es que todavía no hay RAM viva. O sea, RAM es una locura viva en esta posición. Tío, ¿por qué sigue picando este, la verdad? Está arriba, tú. Estoy escuchando por qué está arriba. Adentro al tenis que voy a tener, Me cago un día. Los atacantes colocan un jetpack justo a la base
¡Hostias! Me cago en 10, tío, la puta noma de los cojones. No me he enterado, no me acuerdo de esa noma. La acabo de poner ahora. No, ¡oh, vaya salvada mágica! Vale, oye, mira, hemos perdido esta. Vamos a ver ahora, Vaya, balón y toalla. Voy a poner aquí como que ha muerto tal. Y en el otro ha muerto, o sea, ahora ha muerto. ¿Quién era este? Echo. Mira que ha su buena, pero no me interesaba darle al que plantaba. Me interesaba darle a la persona que quería matar, ¿vale? También te digo, pensaba que estaba yo mucho más cerca. Luego he visto, digo, te toma por culo. Bueno, no me bajen ni por asomo, porque esto es imposible de bajar. De verdad, es imposible bajar, o sea, me quedan 9 puntos ahora, 10 puntos, 12, nah, por culo. Vale, vamos a ver a este si lleva algo, no, más que nada por pura curiosidad. Y, en fin, pura curiosidad. Demasiado buen timing para este MMR, que es la gente es retrasada. Tengo una cosa, y si muchas veces pierdo uno versus uno y tal, porque soy malísimo en cuanto a he perdido mucho nivel porque no juego. Vamos de parte. ¿Quién era el que tiró a este? El Letuche, a ver. Vale, esta era Letuche. Esta he dicho antes que era Hackett, pero bueno, habrá seguramente porque por hacer el elo. Es que mira dónde se ha puesto la Twitch, la pedazo de mongola, también te digo. La verdad, mira dónde se ha puesto la Twitch a hacer el mongolo. Pues la verdad es que se mueve como un bot, Tiene toda razón el otro, El que le ha dicho que se movía como un bot, totalmente cierto, tú. Se mueve muy, muy botardo. No quiero darle ni para adelante porque ya sabéis cómo está el modo de repetición, tío. Totalmente bugado. Nada, se queda aquí totalmente. Vale, ya. Va a correr en algún momento. No sabe que no hay absolutamente nadie arriba. O sea, se la pela, ¿no? Es que se mueve como un bot, Esto, sin más, o sea, la he visto porque pues, la he visto. A ver, que haga eso me parece rarísimo. Esto de aquí. Este tuyo me ha parecido ya muy raro, Esto, ¿vale? Porque mira hacia el suelo. ¿Hay algún dron cerca que le haya hecho mirar hacia algún lado este, pero está allí? O sea, es imposible que ese tío. ¿Hay cámara de esta gente? ¿Hay alguien mirando alguna cámara? No. Este. Vale, es este, pero aquí nada. Vale, y este no sabe. Es decir, este tío no sabe que el otro está allí. Posiblemente lleve mierda, fíjate. Posiblemente. Posiblemente lleve mierda. Que sí, que ahora se está marcando todo lo que tú quieras, Quita la música. Es que mira, se mueve como un bot. Es decir, es que lo siento mucho, gente. Ya solamente por esto, algo raro tiene que llevar por cojones. O sea, solamente por esto, por cómo se está moviendo. No corre, no está corriendo por ningún lado. No hace nada, ¿sabéis? O sea, es la primera vez que corre en 2 minutos y algo. ¿Ves que no hace piqueos normales? Pero ninguno, por ejemplo, ahora está teniendo digamos la excusa de que lo están marcando. Pero yo creo que este tío lleva algo. Es que mira cómo se mueve, o sea. Y me refiero, creo que lleva algo no por lo que esté haciendo, sino por lo que no hemos visto que ha hecho. Es decir, al final como se le pilla a esta gente que pues, está haciendo este tipo de tonterías, no es por lo que haga, sino por lo que no veas. Es decir, acabamos de ver como un tío que es esto, que está jugando así de mal, se ha hecho un cuanto 9-1, 10-1. ¿Sabéis? Que por ejemplo, si le han dado toda la información del mundo. Ese, por ejemplo, ese aquí no hay nada raro porque lo ha podido escuchar como tal. Aquí puede haber sido simplemente. Lo he dicho, ya tenía la info del otro lado, la verdad. Nada, sigue sin correr. O sea, creo que tiene el botón de correr totalmente estropeado.
segundos y fuera. Es que piqueas, que piquea como el ojete, la verdad, te digo, piquea mal, piquea todo malo, que no hace un buen piqueo en ningún momento. O sea, va andando. ¿Qué se supone que es este tío de rango? Voy a verlo con vuestro permiso, voy a verlo con vuestro permiso, que lo mismo no lleva nada, pero lo dicho, es una persona que sea así, que haya quedado 10-1 o 9-1 o 9-2 o 10-2 o algo así, ¿vale? Jugando así no tiene sentido ninguno, tío. Llama... punto pan, ¿es este? A ver. ¿Qué es esto? Es nivel 106. ¿Cuántas temporadas lleva jugando? Su primera temporada. Primera temporada. Sí, directamente tiene. Primera temporada. Y está actualmente en Esmeralda 2 con un 67% de win rate, 1,6 de KD. Hostia, en general, la gente tuyo. Esto es rarete. Sé que veis eso de fondo, dame un segundo. De hecho, lo voy a parar. Vale, lo voy a parar un momentillo. Es rarete, la verdad. Si hubiera visto esto en partida, lo digo de rarete. Este es el tío, ¿vale? Llama punto, es nivel 106, ha jugado 200 horas. Es la primera es la primera temporada que juega. ¿Sabéis esto? Estas son las temporadas que ha jugado, ¿vale? Es la primera temporada que juega, ¿vale? ¿Puede ser otra cuenta? Como poder, podría ser, ¿vale? Pero solamente ha jugado esta temporada con esta cuenta. Es decir, ha jugado 200 horas en esta temporada que va con un mes y medio. Me refiero, si tiene otra cuenta, no ha jugado con ella en esta temporada, ¿sabéis? 2.0 de KD en estándar, 1.5 en rápidas y 1.6 acá. Aquí, vamos a ver con quién está, con quién se ha metido a jugar. Vale, este tío no sé si era... Es que aquí me imagino que habrá alguien que haya estado con en la partida. Por ejemplo, el Juniorman. El Juniorman es el que estaba con él en esta partida, ¿vale? Era... Este no se llevará algo, la verdad. Sin más, la verdad. ¿Qué más podemos ver por aquí? Nada, simplemente eso. Primera temporada, Esmeralda 2 como tal, 1,6, 30... Bueno, un win rate bastante alto para ser la primera temporada de esta persona. Pero bueno, vamos a seguir por aquí. Te digo, se mueve como el culo, hace todo bastante mal. Y el otro es el Juniorman, este es el amigo. Así no veo una mierda, la verdad. Te pongas como te pongas. Hacer esto, cuando te puede venir por allí, por aquí. Tú y yo, rarete. Vale, y más cuando mira esto. Lleva mierda, gente, lleva mierda. Mira cómo sabe que está allí. Lleva wallhack. No, literalmente no hace falta que vea más nada más. Es decir, una persona que sabe jugar, ¿vale? Lo he dicho, que estás al final en Esmeralda 2, primera temporada que juegas, has jugado 200 partidas, 1,7 de KD. Han pasado literalmente 10 segundos, ¿vale? Acabas de abrir esto. Literalmente, ¿sabes qué tiempo tardas entre salir de este spawn, ir corriendo hacia arriba, venir hacia aquí? Literalmente tardas eso, unos 7-8 segundos. Este directamente nada. Pasan eso, ese tiempo y ya va directamente hacia allá. ¿Por qué? Bueno, pues porque allí. Vale, no tiene sentido, tío. No tiene sentido. Mira, este prácticamente le ha hecho Piffer. No se puede ver aquí el pin que lleva. Mira, mira cómo sabe que viene por allí, ¿vale? Y también me gustaría ver a este. Es más de lo mismo. Este lo está viendo, este sí que lo está viendo. Me refiero, lo está viendo por el escáner. A ver qué hace ahora. Por la cara esto. ¿Veis cómo se mueve? No tiene ningún sentido. Este se ha tirado, ¿verdad? Sí. Aquí fallo del Luxury este, como se llame. En fin, amigos, vamos a proseguir porque vaya tela. Vamos al lío. Vale, ¿qué se juega? Club, me gusta. Defensa. Vamos a ver qué operadores tenemos por aquí para jugar en defensa. Nos quedan poquitos, la verdad, nos quedan poquitos. A ver, nos queda un Sentry, ¿Se podría hacer algo con Sentry? A ver, como poder se puede, obviamente. ¿Un Jackal quieren quitar? Vale. Vale, Echo, por cierto, ya murió. Sí, murió. Mira esa rondita ahí que hemos podido hacer esto. Pero me he comido a Nomad. En fin, la vida es dura, amigo. Vale, tengo bastantes operadores para elegir. Aún hay bastante. Voy a quitar la música. Está muy alta, tío. Bueno, puedo bajarle la música. En vez de quitarla, la bajo y ya está. Ahí, bastante mejor, ¿ves? Ya está, problema, soluciones. Vale. Una mirita. Vamos en defensa, defensa, defensa. Lo he dicho, vamos a hacer este último capítulo y vamos a ver en qué rango quedamos. Me imagino que estamos... Creo que Platino 2 nos quedaremos. Por tenerlo en cuenta, ¿vale? Para otras temporadas y tal, para saber en qué rango quedamos en cada esto, tal y cual, ¿vale? Vale, defensa. No sé muy bien con qué jugar, No sé con qué... O sea, tengo bastantes cosillas. Jugamos un Kaiz.
Vamos a jugar un Caid, va. Venga, si ya que está abierto. O me apetece jugar un Caid, esa es la cuestión. Pues para nada, pero bueno. Venga, no pasa nada. Vamos a jugar siempre con cositas diferentes. Aunque te digo, esta serie es la serie anti-confort, la verdad, anti-zona de confort. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho, estás siempre jugando con cosas que no te apetece jugar, pero pues la vida es dura, amigo. Es bien dureta. Vale, 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 va, 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 va. Vale, fuera música. Abrimos esto aquí. Nos vamos por acá. Tenemos para las rotaciones el mood, perfecto. Esto está bien puesto aquí, sí. Electro guerra en marcha. Estoy buscando drones mientras, ¿vale? En este movimiento aquí, ortopédico. Vale, listo. A ver, podría hacer una cosa. Podrías... Vale, listo. Voy a quedarme yo aquí en garaje. Y podría, gente, quedarme... ¿Qué ha pasado? Vale, estoy grabando, sí. No hemos roto ni un solo drone. Me he cagado, digo. Vamos con esto. Solamente voy a quedar esta... Madre mía, todavía tengo por culo, ¿eh? Hostia, me queda este. ¡Corre! ¿Otro por aquí? No, sí. Un solo dron, vamos. Vale, tengo que llegar hasta allá. ¿Tiempo de sobra? Sí. Solamente voy a inhibir este lado de la pared, ¿vale? Corre, amigo, corre. ¡Fiau! ¡Cúrrele! ¿Por qué? Porque así prefiero inhibir yo estos dos laterales, ¿vale? Están en window, marcamos por aquí. Están en ventana, ¿vale? Está esto, perfecto. Tenemos. Tienen una IQ. Toma galleta. Nice. Qué grande, ¿no? Qué grande, mi panita, ¿eh? Vale, vamos a ver mientras nosotros cosicas. Vamos a dar información ya que tenemos una posición bastante segura. ¿Qué cojones ha pasado ahí? Así que me ha congelado también el caí, tío. Vamos a aguantar esto. Roto, ¿verdad? Debería. Parece que me está animando todo el rato, tú. No se entera que tenga el caí puesto. Vale, ahora sí se me ha destruido, ¿vale? Esa era la intención. Vale, ventana de construcción. Este tío estaba afuera, vendrá seguramente por azules. Aguantamos un poquitico sin más. Ese que suena es el AK de Nomad, así que sin más, aguantamos por aquí perfectamente. Muy buena. Pues AK Nomad, construcción. Ok, estoy grabando, ¿verdad? Sí. Ahora ya sabemos dónde está el objetivo. Ya podemos hacer aquí lo que queramos. Si queremos abrir esta rotación, está increíble. Muy bien, hombre, muy bien, muy bien, muy bien. Muy vuelto bien. Hemos impedido que abriesen por allí. Está increíble. ¡Qué grande, ¿no? Un 4K se ha hecho. Pues muy bien, hombre. No, vale. Por acá, no, vale. Vamos con... Tengo un pulse. No, no tengo un pulse. Vaya por Dios. Venga, un case, va. Bueno, y me iba a... Quería que algo para quedarme por fuera. Pero viendo que hay un Oryx y viendo que hay una caveira... Demasiada gente ya afuera, ¿sabéis? Así que nos quedaremos bien aquí dentro, amigo. Tenemos esto. Prefiero... No, es que... Creo que no me gusta ni... Si no me gusta ninguna de las dos. No es que digo creo, no, no, no. No me gusta ninguna de las dos. No sé cuál de las dos odio más. Si el revólver o la .44, esa semiautomática apestosa. Vale, y esto para aquí. Vamos a ver, son las anotaciones, que ellos abran lo que... O sea, que ellos se pongan a cerrar. Vale, ¿está abierto nosotros? Sí. Vale, pues nos faltaría por abrir aquella pared, por abajo. Aquí, listo.
Estaba buscando drones ahí un poquito por encima. Vale, lo que vamos a hacer nosotros es meter aquí. Sí, vamos a meter esto aquí. Teniendo este asegurado, nos ahorramos bastante, ¿verdad? ¡Estupendo! Si tienen Twitch, obviamente si tienen Twitch, pues me joder entera, pero bueno. Viste directamente. A la de por culo. Estamos. Vale. Está bien hecha defensa, perfecto. Me quedo yo para ti. Posición de túnel. Tengo luego para mirar azules. Está estupendo. ¡Increíble! Ya van pusheando una hiena. ¿Estás mirando azules? Hostias, me tengo que ir de aquí. ¿Esta bomba? Los atacantes han localizado una bomba. No sé de dónde se la han cargado. Están dentro ya. ¿Se han metido allí? Sí. Joder, justo pestañeo. Qué barbaridad, tío. O sea, justo pestañeo, tío. Sí, tío. Si me acuerdo, pondré este clip a cámara muy lenta y con un zoom en mi cara, ¿vale? Para que vosotros lo veáis. Digo, quiero pestañear, justo pestañeo. Digo, su puta madre, tío. Venga, va, voy arriba, amigo. ¿Qué tenemos por aquí? Justo pestañeo, tío. Pues muy bien, hombre. Tengo un Oryx vivo, me parece rarete. Un Azami. Un Tubarão me parece. Tubarão, he dicho, no voy a... Iba a coger un Oryx. Hasta al final Oryx me gusta mucho y tal. O más coger cosas que lo he dicho. Que no toquemos luego mucho tiempo. Oh, hostia, esto no abre ni para atrás. Nada, pues abre tú, la verdad, abre tú. Sí, mami, me he pegado 2 horas para yo. Pensaba que era como la otra, tú. Como la del Kair que acabo de pillar. Vale, vamos a cerrar aquello nosotros. Vamos a hacer nosotros aquí. Voy a quedarme yo por aquí. Vamos, me apetece quedarme por esta posición. Pared, lista. Y si me quedan refuerzos, increíble. Refuerza ahí, listo. Está increíble ya, ¿verdad? Sí. Tiene refuerzo de sobra, perfecto. Ya está, mandado además el visto bueno para reforzar aquí, increíble. Me va a faltar uno, pero bueno, no pasa nada, crook. Tiririti. Llevamos 2 partidas hasta la tercera, ¿verdad? Sí. Igual lo han hecho allí. La G36 esa va loca, te digo. O sea, la llana esa. Hostias, pero esto qué es, loco. Es que como lo sabéis, va loco, la verdad. Como se venía. Y mira que lo he visto en el último momento, tío. Qué pena. Escaleras, santos, amigo, hijo. Buah, pues se la ha colado como... Sí. Calletón. ¿Demos este en Yule? Puede ser, posiblemente. Pues... Este equipo nos está pasando por encima a tope, la verdad. La verdad, entre tú y yo, perdona, chico. Literalmente se han muerto 2 personas con un pulso que ha hecho una hiena desde las escaleras y otro, pues también, no sé por dónde se ha muerto, la verdad. De hecho, no sé por qué, no sé si es que lo he escuchado el instinto aquí de caramelístico. Se me ha hecho que había una persona ahí, por eso he tirado eso. Y efectivamente, tiene que haber confiado más en mi instinto. Pero bueno, si es esto, la verdad. Vale, tu brazo, vale, atacantes. ¿Una nomás está viva? Pues una nomás, como una máquina. No hay Bleach, ¿verdad? No, Bleach murió hace días ya. Hace rato, amigo, hace rato. Venga, si ganamos esta vaina. De momento, muy lamentable, la verdad. O sea, y no es por el tema kills y tal, da igual, aquí las kills solo de menos. Me refiero es que han muerto 2 personas de punto en los primeros 20 segundos. Y me han obligado a mí a ir literalmente más agresivo. Una posición en la que quería aguantar y era bastante buena para aguantar. Me he tenido que ir porque... Eureka, los de punto han muerto. ¿Por qué? Pues porque han entrado de la escalera y me han matado. Vale. ¿Entran aquí? Pues que pues se me rara, ¿no? Están abajo. Hay un Capcom poniendo mierdas, tú, aquí. Están allí, tú, de primera serie. Qué raro, ¿no? Sí, no, están abajo del todo, tú. Sí. De primera abajo, vale.
Basement. Joder, que el tío se huevan y lo mata. ¿Quién? ¿En serio? ¿La mata desde allí? No puede ser, ¿no? ¿En serio? ¿Sí o ese? Sí. Sí, 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 sí. Ah, tío. Ok. Ok, cheating. Maybe. Ok. NPC. ¡Ah, que eres español! Sí, tío. Coño, ¿qué culpa tengo yo de que la ronda anterior murieran todos los primeros 20 segundos? Mi problema es, vaya. Será mi problema, ¿no? De que antes morían todos. De hecho, no es mi problema, tío. Me cago en día, tío. Tengo más dos trampitas aquí. Esto está increíble. Los aliados han sido eliminados. Lo dicho, culpa tengo yo de que la ronda anterior muera los de punto en 20 segundos. Joder. ¿Ya no habla o qué? No. Ah, vale. ¿Y eso? ¿El gato? ¿Sabe por qué? Porque sabe quién soy. ¿Sabes qué lo he dicho? En plan, cuando es alguien inglés y tal, pues joder, no puedo rebatirle porque mi inglés no es demasiado complicado para que lo entiendan, ¿vale? Vamos a decirlo así. Pero cuando es español, coño, ¿qué culpa tengo yo de que la ronda anterior hagan eso? O en la primera, ¿sabéis? Joder, no tiene sentido ninguno. Vale, ¿qué me pilló? Una finca. No sé, tío. Venga, un león murió. El león se me hizo que sí que murió. No, no sé. Una finca, va. Lo dicho, se ha quedado así porque me ha conocido 100%. Y te digo una cosa. Permite. ¿Cuál es otro amigo? Ah, son varios, ¿eh? ¿Cuántos sois en premade? ¿Cómo? ¿En premade cuántos sois? Dos, yo y Santos. Ah, vale. ¿El Meister ese no? Vale, vale. Me lo imaginaba, Igualmente lo he dicho. Esta última ronda, hostias, es para analizarla, O sea, que sepan en todo momento dónde estamos, tal. Esta última ha sido dura, te lo digo. Esta última ha sido dura. Es que no quiero hacer ni pirifa, tú, ¿verdad? ¿Cómo suena, no? Lleva mierda, O sea, ¿habéis visto eso que ha ocurrido, tal? Ahí hay sombra. No, porque encima la sombra da de la izquierda a la derecha. Yo he venido desde aquí, no tiene sentido. Nah, amigo. Dáselo a otro, ¿vale? Nah, ni refuerza ni nada, lo he dicho. O sea, un buen síntoma de justamente toda esta mierda. ¿Qué cosas han roto? Es esa de ahí, ¿verdad? Sí. Nah, ni refuerza ni nada. Perdón por el sitio, gente. Cuidado, brava, que le pegan. Vale, se muere igualmente. Nada, milanesa esa. Perdón, milanesa no, Milena. Milena, Milena, Milena. Esto es increíble, tú. No, no se puede hacer nada, la verdad. Venga, no puedes hacer nada. Una construcción, ¿vale, Santos?
Vale, se muere. No, no veo tampoco. Y este me hace un perifer perfecto, tú, hermoso. El salto no le va el VoIP. Vale, vale. ¿Ha muerto? Sí. Este se ha muerto aquí. Córrele, córrele, córrele. Joder, mamá. A ver este. ¿Estas son las partidas con Santos y conmigo? Vale. Sabe quién soy. Iba a hacerme la última, pero venga, va, me la he hecho con ellos. Esta será. Aunque me hubiera gustado ver esta partida, ¿eh? Luego la veremos si no, va. Le digo, esta partida. Venga, vamos a hacerla él, va. De hecho, entiendo. Joder, entiendo su cabreo, pero joder, entiende también que literalmente. Claro, joder. Bueno, me han vuelto a quitar los 10 puntos, no merece la pena, ¿vale? Lo he dicho, gente, o sea que no tengo yo culpa ninguna. Y cuando dice Tiff Team y luego ha dicho no sé qué aquel equipo, digo, joder, tío. Una persona es tu compañera, otra eres tú, ya van dos. Otra soy yo y otros. Dolky, decir, coño, me estás incluyendo a mí, digo, joder, qué culpa tengo yo de que en todas estas rondas ocurriera eso, ¿sabes? Esto, vale, vamos a agregarlo, va. Tiki, 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 aceptar, invito, venga, va. Vale, y ya esta, ¿qué hacemos? ¿Jugamos? ¿Cómo jugamos, la verdad? Es que jugamos, es que ya esta era la última partida como tal, pero bueno. Venga, sí, vamos a Platino 3. Venga, sí, la sigue. El chat de voz, no sé por qué. Sí, sí, suele ocurrir a veces, no pasa nada. Lo he dicho, gente, seguiremos jugando con reglas de ranked premadest, ¿vale? Iba a decir de jugarla normal, en plan como si tal, pero bueno, no hay problema. Venga, vamos al lío, amigo, vamos al lío. Vamos a poner musiquita. Vamos a ver aquí, no estoy ni contando siquiera, gente, los que están muriendo y tal, porque digo, el último episodio. Bueno, mira, ya que estamos, vamos a ir contando el porqué, ¿vale? Mientras esto está aquí buscando partida, voy a enseñar mientras todo esto, ¿vale? Que está justamente aquí, ¿vale? Acaba de empezar partida, ¿vale? Escritorio, aquí perfectamente. Vale, gente, este es el primer capítulo de la temporada de Ranked Premadeath. O sea, fue bastante bien, bastantes comentarios, bastantes likes, lo he dicho, bastantes visitas. Que al final lo de la visita es conforme a comentarios y me gustas, ¿vale? O sea, para que vosotros lo sepáis, ¿vale? Si vosotros dais 2.000 likes, va a haber un mínimo de 20.000 visitas. Si vosotros dais 2.600 me gusta, va a haber un mínimo de 26.000 visitas, ¿vale? Se cumple prácticamente eso en todo, ¿vale? O sea, se cumple siempre, ¿vale? Es decir, 1.400 likes, 17, más de 14.000 visitas. 800 likes, más de 8.000 visitas, en todo, ¿vale? Por eso siempre pido un mínimo. Si aquí ya en los últimos, como estáis viendo, no se llega ni siquiera a 500 me gustas, es que, pues, es duro, la verdad. De hecho, si no se llegan ya en los últimos, o en los últimos, en el capítulo 14 no se llegan ni a 500 me gustas, es como, bueno, no el 14, sino el 13. Después de 4 días que no se llegue a 500 me gustas, he dicho, no merece la pena, la verdad. Es decir, estoy aquí gastando mucho tiempo en algo que quiero acabar cuanto antes, por lo que ya comenté, que prefiero que la serie dure mucho menos, que esté más esparcida en el tiempo en ese aspecto, y que así la siguiente temporada lo cojamos con mucho más ganas, ¿vale? Estamos en ataque, vamos a ver qué nos queda por aquí en ataque. Vamos a ir quitando esos hilos que han muerto. Finca muerto. Vamos a ver, pues no queda mucho más gente, también te digo. Tenemos un Leon, según me parece, me pone Grislock, 0, 6. Ah, hay mucha gente todavía, tío. Mucha gente todavía. Hay mucha gente. Y lo he dicho, si tenemos en cuenta al final el apoyo
que es justamente esto, ¿vale? Es lo que más pido, ¿vale? Porque obviamente con el apoyo es por lo que con lo que yo veo lo de la serie. Porque sí, luego veo muchos comentarios de me gusta la, la serie, Carmelo, cuando vuelve a la serie, Carmelo, estoy deseando que pase otro día para que vuelva otro capítulo. Y me encantan los comentarios, pero claro, no compensa en ese aspecto, ¿sabéis? O sea, hice unos 10, veía que más o menos el resultado era... Bueno, vamos a hacerlo así. Cuando ya vas viendo cómo van los vídeos y que siempre es lo mismo, es como, bueno, al final te... por así decirlo, te conformas, ¿vale? Y una vez que ya llevas 12 vídeos, 13 vídeos, son todos iguales, dices, bueno, no van mal. ¿Por qué? Porque al final te conformas con eso, es como, bueno, mientras que no bajen de ahí, no pasa nada. Pero ahora ya llega un punto en el que si un vídeo después de 3-4 días no alcanza los 500 me gustas, es porque ese vídeo no va a alcanzar las 5.000 visitas. Si no va a alcanzar 5.000 visitas, a mí no me renta estar 4 horas para un vídeo. O sea, prefiero estar esas 4 horas haciendo, como lo he dicho antes, 8 vídeos, ¿vale? Que me van a rentar, pues... Está arriba. Perfecto. De hecho, me va a rentar mucho más, ¿sabéis? Creo que es lógico, al final lo he dicho, la serie me gusta mucho, de hecho la serie creo que es un formato bastante guay. Para las temporadas que viene vamos a hacerlo en un formato distinto, es decir, ranked premadete extremo, como ya he dicho. Una sola vida por operador y pues así será, ¿vale? Me gustaría saber dónde coño está la cámara, que me pongo por romper una cámara de mierda. Creo que era aquí, ahí la tenemos. Bueno, no sé dónde está. Desde el mismo sitio puedes romper todas las cámaras, pero como no son tan las mismas todas, pues me la como con patata. Vale, vamos hacia arriba directamente, aunque yo no quiero ir por aquí. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, ok. ¿Este quién es? Ah, sí, acabo de decir wey, pero no sé si es a mí o a quién coño es. Está perfecto. Vale, vamos a ir nosotros por nuestro plan previsto, ¿vale? El primer plan. Vale, estamos aquí, perfecto. ¡Oye! Espérate, que el móvil se va a tope. Vale, sí, está por ahí. Se ha muerto ya, vale. Para los pies, perfecto. Se me mueve y me para. Tengo que tener cuidado de que me vengan por torre. No, se me... Está más aquí mi pana. One in sight. Right, no más. Solo queda un enemigo. That's right. ¿Es el mío o es el suyo el que queda? El mío. ¿Es with me? Está bien. Bueno, la verdad es que no hemos hecho nada, pero bueno. Vale, a ver, nada, hemos estado con esa posición y listo. Toma, mamá, como se ha ido el cabrón. Vale, vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Gente, creo que saben 100% que soy yo, plan, que soy Caramelo como tal. Es que he notado mucho el cambio de... en cuanto ha dicho eso al principio de la ronda anterior y luego ha... ¿Sabes? Ha vuelto a hablar. ¿Qué voy diciendo? Ah, bueno, sí, con respecto al tema de los vídeos, ¿vale? Al final creo que al estar jugando tan poco en este último año, en estos últimos años como tal, el tiempo que paso jugando lo invierto lo mejor posible, ¿vale? Y voy a pasar igualmente, ¿vale? O sea, si no son 2 horas grabando la serie de Ranked Permadeath, son 2 horas grabando 3, 4, 5 gameplays, ¿vale? Lo he dicho. Podría decir, no, pues, oye, pues juega luego más. Ya, pero no me apetece jugar. Es el aspecto, ¿sabes? O sea, ¿quiero mejorar actualmente? No, ¿quiero mantenerme como estoy? Pues no, pues mi nivel actualmente es una mierda, ¿sabes? Pero es que el juego no está para mejorar ni para nada, es decir, no me merece la pena. Vale, volvemos para aquí atrás. Perfecto, madre, ¿cómo te estoy poniendo tú? Qué barbaridad, la verdad. Vamos al mismo sitio, vamos al mismo sitio. La que estaba yendo con el bandit, tú. No me mataba, ¿La ha roto? Sí, me ha quitado. ¡Qué cabrón, no!
Vale, tiqui, 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 tiqui. Lo he hecho otra vez, me he equivocado de lugar. Pues vale. Qué raro la posición por la que se meten. Ay, tengo Claymore, gente, con este operador. Tengo Claymore con... Ay, tengo ahora el Seda Joe, tú. No sé si Sainz tiene Claymore, la verdad. Vale, si solo está abierto me puede servir muy bien, ¿eh? Hay cámara 100% aquí. Joder, me ha cargado todo, tú. A ver. Ahora mismo muy jodido. Y me la pega, tío, qué pena. Bueno, wait. Qué pena, ¿le habré pegado? No lo sé, la verdad. Me escondo a culino. Tengo uno tras mía. Sí, le he pegado, tío, qué pena. ¡Hostias! ¿Qué es esto? What? ¿Qué coño me pasa que la gente moverse como un botardo, tío? Hostias, mamá. Pues muy bien, ¿no? Me gustaría saber qué rango es el Santos ese, ¿eh? Porque esto ha bajado el MMR que te cagas. Es decir, me explico. Me gustaría saber qué rango real es Santos. O sea, no es un rango como tal en la partida, porque antes hemos visto que era, que ponía bronce, plata. Eso no influye en absolutamente nada. Quiero saber exactamente lo qué MMR tiene. Vale, me queda el Leon. Aunque Leon creo que lo ha matado antes, pero no lo apunto aquí. Incluso una Grizzlock. Leon, es que me suena haber jugado con Leon ya, la verdad. Me suena haber jugado con Leon. ¿Verdad? No sé. Le he hecho, me he metido muy bien a... sí, si lo sabes desde la anterior, ¿verdad? ¿Cómo? Sí. Esperemos, que me has reconocido la anterior, ¿verdad? Sí, pero al principio no. Ya, sí, me lo he imaginado, te preocupes. Sí que lo sabía. ¿Sabes por qué lo sabía? ¿Porque te he invitado a jugar? No. No, porque ha cambiado tu actitud de querer matar a todo el mundo a decirte eso de, hostia, tío, no tengo la culpa. Y así como, ah, vale. ¿Sabéis? Como, hostia, me suena su voz. Sí. No pasa, no, hombre. Venga, va. Tiene una serie, ¿vale? La de Permadeath. No puedo coger todos los operadores y todo eso, pero bueno. Que es lo de menos, vaya. Es que, gente, lo he dicho. Al final, con tema YouTube, tema todo esto, se ve mucho las actitudes de la gente. O aprendes mucho las actitudes de la gente. Mira, Santos, qué máquina, tío. Dale, Santos, dale. Ya, mira. Vamos, Santito, dale conmigo, chaval. Ay, bueno, aquí no puedo hacer nada, Santos, amigo. Si me tiras, mira. Rompe la mira, Santos, si puede. Ay, no, no tiene micro. Nada, no tiene micro, no. Aquí no puedo hacer nada, si ¿qué? Ya he dicho antes que tenía el micro roto. Un pilar. Un pilar, ¿vale? Vale, Piggy muerto. No debería haber nadie más aquí. ¿Quién ha muerto? Vale. Bueno, el desactivador está asegurado. Solo queda un enemigo. Cargando al enemigo. Defensores neutralizados. ¡Yee!
¡Vamos, chaval, vamos! ¡Venga! Le he dicho, gente, que al final, con el tema de YouTube ya son muchos años, viendo comportamiento de la gente, actitud de la gente. Lo he dicho, y al final es como, no me decís que esto es como estudiar psicología, porque nunca estudié psicología, la verdad. Pero del palo, vaya. Vale, vamos a ir con, pues con un vigil, por ejemplo. Vamos a quedar nosotros por fuera, a ver si nos dejan. Lo he dicho, lo que me he quedado antes, que no sé qué rango es Santos realmente, porque creo, viendo lo que hemos visto, que ha bajado mucho. Es decir, el Jagger ese que me ha matado a mí. Bueno, el Jagger ese que me ha matado a mí, luego el que no ha reforzado absolutamente nada, no ha venido rotaciones, es rarete. Aunque luego, por ejemplo, en esta defensa tenían todo bien hecho, ¿sabéis? Al menos así he visto que estaba todo bien hecho. Vale, 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 vale. ¡Fiau! Cerramos aquí. De hecho, tenemos que darnos la vuelta, que nos abrieran la trampilla, pero no puede. Venga, pasado. He dicho, me gustaría tener una serie en la que pudiera dar todo de mí. Y esa serie es, de hecho, esa serie es la de la Road to Champion. What the fuck? Es la Road to Champion, pero no puedo por lo que ya sabéis. Al menos no con mi cuenta principal, ¿sabes? ¿Es cosa mía o con el cacharro este? Parece que corro mucho más. Se ha roto un poquito, bueno. A ver. Como que se me ha hecho que corría mucho con esto, tío. Vale. ¿Sabéis? Se me ha hecho como que corría mucho al activarme la habilidad, tío. ¿Cómo tengo por aquí a que no vengan por torre? Hostias. Me la he liado, tío. No escuchaba el rapper. O igual sí, no me da cuenta. Ahí toma otro, atrás. Ah, ya estaba dentro. No escucho cuando ha entrado, tío. ¿En qué momento ha entrado? No escucho cuando ha entrado, tío. La verdad. Bueno, ahí me pana. Lo he dicho, no escucho cuando ha entrado, tío. No puedo quitarme esto. Ahorita, gracias. No lo escuché, no me da cuenta. No lo sé. No lo he escuchado, tío. Qué rabia, ¿verdad, gente? Se ha comido un Cuphead. No tenemos Cuphead. Qué buena. ¿Me veis sin yo? No estaba en yo. Ah, tengo un ojito. Nice. Una Sun Master. Más info. Toma, galleta. Nice. Sí, pues no sé qué ha pasado ahí, gente, la verdad. No sé qué ha pasado ahí. Toma. Ah, te digo, el tema del sonido, pues, no sé, pero está de la verga, ¿no? Está de su madre. Vale, vamos a elegir abajo. Vigil, muerto. Igualmente hemos hecho buen trabajo con él. Hemos hecho un poquito de pérdida de tiempo. No escucho tampoco el rapper que me ha hecho el que estaba en la ventana, pero bueno. Una Solis para aquí. Una Solis, no me digo una Solis. Va, no vale un duro. Perdona, pero no. Un Oryx, ya que estamos con Oryx. No, no, venga, está muy bien, amigo. Está muy bien, está increíble. Tiki, 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 una Solis. Tiki, tiki, to, 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 to. Tiki, 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 to, to, to. Vale, aquí antes lo suyo era ir a por los drones. Eso ya no existe, así que vamos a ir a reforzar arriba. Y si pillamos algún dron de camino, perfecto. Vale, vamos a ver si escuchamos un drone. Si nos explota alguno. Total, no podemos utilizar la habilidad.
Malditos roedores. Vale, refuerzo ya trampillitas. Vale, ¿dónde estará ese? Posiblemente en la dronera que va al pasillo. Nada. Igual bueno, más poteado de ahí se ha tirado. Miramos así rápidamente. Nada. Es una mierda, que no pueda. Y además eso, si no está metido el tío, yo no veo una mierda. Vendrá por aquí ahora. Encima ahora tengo mucho menos alcance. Aguantamos un poquito. Ah, tengo alarmas. Pensaba que tenía granadas, tío. Si podemos ir, claro. Por mí no hay gente. Ok. Frigo, please. Ay. Disparada de cara. A ver. Me estaba acercando mucho a él. ¿Quién ha muerto? Otra vez un as. Es que un as. Era un as. No, no, no sé quién ha muerto. Matar a un as, personalmente. Bueno, a ver, evitamos que rompan las minas. Sí, iba a decir, no es buena utilidad. Es decir, no es la mejor muerte para hacer, ¿sabes? Pero bueno, sí, está bien. Nice, muy bueno, amigo. Es una pena que actualmente Solis no valga para absolutamente nada, para ver nada y tal, pero bueno. Pilar, Chun Pilar. Dos en el mismo sitio, ¿vale? Están los dos. Chun Pilar, Jäger. Me tienes que ir. Tiene. Está haciéndolo fatal, este. ¡Ah! ¿Por qué? No saben que estás aquí arriba, tío. ¿Sabéis? O sea, no sabe que estás aquí. No le veo sentido. Vale, güey, bueno, en corte tiene este tío. Es que, o sea, el llegue lo tenía perfecto. Nice. Nice. Buena partida, gente, ¿vale? No juego más por aquí, ¿vale? Bien hecho igualmente. Un placer. Vale, lo he dicho, juego una partida más con ellos por lo he dicho, por que por lo menos, no sé, me han ofrecido una invitación. Ay, no se escucha nada, tío. No se escucha muy bien. Un placer. No se ha escuchado, tío. Es para ello, se lleva escuchando rarete desde. Vale, bueno, nos suben ahora. Lo he dicho, vamos a quedar la cuenta en platino 2. Ay, mierda, me ha quitado, tú. Vale, ¡corre! ¡Corre! Vale, ya está, así ya puedo volverte que mete. Le he dicho, quedamos la cuenta en Platino 2. No sé si la utilizaré para alguna serie así en este mes que queda de temporada. Pero lo dicho, ¿vale? Al final las series se hacen uno porque gusten a mí, ¿vale? O sea, obvio, no, a mí. Porque me gusten a mí. Otra porque se apoyen. Y porque den beneficio. Se cumple la primera, ¿vale? Es decir, que me gusta a mí. Pero no se está apoyando como debería. Porque al final, mira, si ponemos a ver, gente, ¿vale? Mira, lo pongo por aquí muy claro. Mira, vale. Si al final un vídeo de casi 2 horas tiene el mismo, no he dicho, tiene el mismo resultado, el mismo apoyo. Es que lo podemos ver, mira, vamos a verlo en vez de así, vamos a verlo así mejor. Para que si veáis vosotros el tema de los likes más claramente. Por ejemplo, tiene este, el último, el del día 13. Perdón, el del día 9 de agosto, el capítulo número 13. 430 me gusta. Este, prácticamente 50 me gustas menos. Este, 470. Vamos a ver un gameplay normal, vaya. Estos son que todavía no he publicado, ¿vale? Este tiene 500 me gustas, este 500 y algo, 570. Este tiene
730, tiene 500, 600, tal, no sé qué decir. Ves, tiene por ejemplo 1000 me gustas. Si al final tiene exactamente el mismo apoyo que... Vamos a dar aquí a recargar. Tiene el mismo apoyo que un vídeo normal. Lo dicho, se cumple la primera regla, que es que la serie me guste. La serie me encanta, la verdad. Creo que es un muy buen formato. Pero no se apoya lo suficiente, ¿sabéis? Y es que al final es lo dicho, o sea... Para que vosotros lo sepáis, el cómo funciona YouTube es por interacciones, ¿vale? Por interacciones, ¿vale? A más interacciones tenga un vídeo, más recomendaciones va a tener por parte de YouTube. Si ese vídeo no tiene interacciones, y las interacciones son me gustas, no me gustas, comentarios, compartir, suscripciones, todo eso, ¿vale? Todo eso que afecta al vídeo como tal. Si no tiene nada de eso, el vídeo no se recomienda. Si el vídeo no se recomienda, el vídeo no será visto, ¿vale? Es así de sencillo, ¿vale? Esto no es como, no, no, si el vídeo es muy bueno, pues al final tal. Ya, pero es que no puedo hacer 7 días o 7 vídeos. Es que ya no son 7 vídeos, tíos. Vamos a decirlo. No puedo hacer 2 vídeos diarios que sean lo mejor, los mejores vídeos del mundo, ¿sabéis? ¿Por qué? Porque hago 14 vídeos a la semana. Hago un total de 60 vídeos al mes. Es decir, no puedo hacer que cada vídeo sea mejor que el anterior, ¿sabéis? Al final, ni tengo esa maña, ¿vale? O sea, ni tengo esa maña, ni tengo... Sí, bueno, ni tengo esa maña, ni el juego es el indicado para hacerlo, ¿sabéis? Es decir, esto es un juego que es un 5 vs 5 y ya está, ¿vale? O sea, no hay más, no quieras más. No, porque puedes hacer... ¿Qué? ¿Montajes? ¿Sabéis? ¿Qué voy a hacer? ¿Un montaje cada día? ¿Qué voy a hacer? ¿7? ¿Sabéis que subo muchísimos vídeos diarios, muchísimos short diarios, ¿vale? Igual que el tema short. He estado subiendo actualmente 2 short diarios. Hace 2 días paré, digo, mira, en vez de estar subiendo 2 shorts diarios, vamos a hacer 1, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, como que no merece la pena, ¿sabes? Porque, de hecho, no merece la pena. Con los vídeos, más de lo mismo. ¿Por qué gastar unas 4 horas en hacer esta serie cuando puedo gastar 4 horas en hacer 8 vídeos que van a tener el mismo resultado? O sea, me va a dar, o sea, voy a hacer que me rente entre 4 y 8 veces más hacer vídeos normales, ¿sabéis? Los primeros vídeos. Perfecto, tío, o sea, el primer vídeo de Ranked Permadeath, increíble, la verdad. Vale, o sea, y además, mira, lo podéis ver por aquí. 28.000 visitas, muchísimos comentarios, muchos me gustas, increíble. Luego ya, lo podéis ver perfectamente, ¿vale? Empezamos en 28.000, 17.000, 13.000, 14.000, 13.000, 10.000, 13.000, 14.000, 10.000, 15, aquí, porque bueno, pegó bien, y además fue como el último episodio antes de irme a vacaciones, como estáis viendo. Luego ya 9.000, 9.000, 7.000, este va bastante pocho, aquí vamos a recargar. ¿Vale? O sea, muy poquitos comentarios. Es como... ya es suficiente, ¿vale? Este es el 14, el número 14, el capítulo 14, que he estrenado justamente hoy día 12 de agosto. Hace unas 3-4 horas. No merece la pena, ¿vale? La verdad. Así que sintiéndolo mucho, mi gente, me lo paso muy bien, pero es mejor gastar este tiempo en otras series o en otros vídeos más adecuados, ¿vale? Porque al final, lo he dicho, son 4 horas que puedo estar metiéndole a otra cosa, ¿vale? Y perdonen esta chapa tan intensa, ¿verdad? La verdad, perdónenme, gente, perdónenme. Pero ya sabéis que siempre soy de dar muchas explicaciones de todo, del porqué de las cosas, porque todo tiene un porqué. Y al igual que abandoné, por ejemplo, la serie de Road to Champion, que fueron solamente 5 episodios, es que no se podía jugar más, no se podía, el juego no te lo permite. Con esta, en este caso no es por el juego, sino es más bien por ustedes, aunque también te digo una cosa, es por ustedes. Vale, también tengo yo la culpa porque igual puedo meter títulos más clickbaiteros para que la gente entre más. Sí, pero es que no me da la cabeza, gente. Es decir, no me da la cabeza para tener que estar poniendo, como ya he dicho, 60 títulos mensuales, ¿vale? Que sean muy top. ¿Hay más títulos mejores? O sea, ¿hay títulos mejores que otros? Sí, pero es que no me da para poner 60 títulos, porque al final son eso. Actualmente estoy haciendo un vídeo y un short diario. En los shorts, ya lo sabéis, tengo que poner aquí, como estáis viendo, ¿vale? Este se ha publicado hace una hora y algo. A ver, este, vamos a ver cómo va. Vale, ¿veis? Este, por ejemplo, va muy bien, ¿vale? O sea, la visita aquí pone que son 200, pero realmente va muy bien, ¿vale? ¿Por qué? Por el título. ¿No sabías esto de C4 en R6? Aparte, el vídeo es interesante, tal. Título muy, 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 muy clickbaitero, ¿vale? Que anima mucho a la gente a que entre, ¿vale? ¿No esperabas este ruseo a escopeta? No, tal. También tienes en cuenta. Puedo hacer... 3-4 vídeos exactamente iguales de pego un ruseo con escopeta, pero tengo que llamarlos de distintas maneras, porque al final, si no, es aburrido. Igual que este, pulso con escopeta está roto en ranked, ¿vale? Y lo mismo no tiene nada que ver, ¿sabes?
En fin, la verdad. Amigos, es lo que hay, ¿vale? De momento la cabeza no me da para más. Y es que ya no sé qué más hacer como tal en Ranked Permadeath, para traer la atención. Estuve probando... Que claro, también tengo que poner títulos que tengan que ver con el vídeo, ¿sabes? Si estoy jugando con personajes que no me gustan nada, pero es que no me queda otra que jugar con ellos, pues al final tendré que hacer algo con ellos. Que no sabe nada, bueno, pues al final son 3 horas, 4 horas que perdí ahí como tal, pero bueno. Amigos, sin más, ¿vale? Demasiado chapa estoy dando ya, la verdad. Mi gente, volveremos con esta serie en la temporada que viene. Como ya he comentado en principio, creo, ¿vale? Creo que va a ser Ranked Permadeath Extremo, ¿vale? Como ya habéis visto... Pero queréis ver... Bueno, es que no llega a apuntar. No, no llega a apuntar al final con cuántos operadores he llegado a vivir. Pero bueno, quedan muy poquitos, ¿vale? Quedan muy poquitos. En este caso serán... Me imagino que serán como muchos 5 o 6 episodios, ¿vale? De este Ranked Permadeath Extremo. ¿Por qué? Tenemos actualmente 70 y... ¿Cuántos operadores? 75, 76. Más el operador nuevo, 77, 77. A un máximo de 9 pérdidas por partida. Echas cuentas ahí, ¿vale? Se lo he hecho como mucho, 5 o 6 episodios. Cuando muera el operador, no podrá ser jugado jamás. Una sola ronda, o sea, perdón, una sola vida. Y así será esto. Pero bueno, mi gente, sin más, me voy. ¡Adiós! Gracias a todos, por supuesto. Gracias a todos, ¿vale? Y eso quería decirlo. Gracias a todos, obviamente, por los me gusta que habéis estado dando en todos los vídeos. Por esa gente que ha dado muchísimos me gustas justamente para el tema de las vidas como tal, ¿vale? Pero bueno, ya sabes que siempre hay que hacer, como ya lo he comentado, ¿vale? Las cosas por una razón, por un motivo y en fin. Vale, lo he dicho, muchísimas gracias a todas esas personas que sobre todo han spameado una y otra vez un mensaje para el tema de las vidas. Me ha encantado, ¿verdad? Me ha resultado muy gracioso, muy divertido y muy, muy inspirador en ese aspecto. Pero bueno, mi gente, sin más, me voy. ¡Adiós! Gracias a todos, mi gente, gracias a todos. ¡Sí! Por cierto, podéis seguir viendo la serie de Ranked Permadeath, ¿vale? Voy a rehacer aquí unos cuantos títulos, que esas otras, ¿vale? Mientras que estoy haciendo todo esto, tengo que ir revisando otras cosas. Tengo que ir actualizando títulos y miniaturas de vídeos antiguos para que sigan llamando la atención, para tal, no sé qué, ¿vale? Que eso son cosas que no se ven. Yo pensé que simplemente jugar hora y media lo subes y ya, pero no. Sin más. Adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.